Son imágenes de Peñafiel en Valladolid. Se ha declarado un incendio en las instalaciones de la empresa CECOGA, dedicada a productos que mejoran el rendimiento del campo. No ha habido que lamentar heridos, pero una nube de humo negro ha tenido en vilo a los vecinos. De momento se investiga cómo se ha originado el fuego. Buenas la... tardes, la crónica de sucesos nos deja hoy el caso de una familia que ha convivido durante tres meses con el cadáver de un perro. Ha ocurrido en la localidad vallesoletana de Santovenia de pisón. La Fiscalía de Menores está investigando las condiciones en las que se encontraba la hija de la pareja de 6 años de edad. Al parecer la cocina en la que estaban los restos del animal se encontraba precintada. Adoptaron al perro en una protectora que fue la que dio la voz de alarma al detectar irregularidades en el seguimiento. Nuevo impulso de Castilla y León a la conciliación de la vida familiar y laboral y a la reducción de la brecha salarial. Se incrementarán las subvenciones, las deducciones fiscales y las actuaciones en el empleo público y en el ámbito educativo. Se destinarán más de 121 millones de euros al año. El secretario general del PSOE de Castilla y León se encuentra de viaje oficial en Extremadura, donde mañana se reúne con el presidente de esa comunidad, Guillermo Fernández Vara. Rubén Hernández Mérida, hoy Luis Tudanca, ha coincidido con el ministro de Agricultura en la inauguración del curso político. Y en este acto, Luis Tudanca le ha transmitido al ministro la preocupación que existe en nuestra comunidad en torno a las negociaciones de la nueva política agraria común y le ha recordado que en este tema existe total unidad en Castilla y León. El ministro ha asegurado que va a hacer todo lo posible para que no se recorten los fondos. Una posición que es acordada, que es pactada, que ha sido defendida por todos los grupos políticos y por la Junta de Castilla y León, que vamos a seguir manteniendo. Para que tengamos un resultado financiero de la política agrícola común que sea cuanto menos el que tenemos en este momento. 200 ganaderos se manifiestan frente a la Consejería de Agricultura en Valladolid para denunciar los precios a los que se está pagando la leche de oveja. Aseguran que están perdiendo dinero porque cobran un 40% menos que hace tres años claman la mediación de la junta. La fractura social es cada vez mayor en Cataluña. La polémica de los lazos amarillos ha enfrentado a la ciudadanía. Unos los ponen, otros los quitan y en muchos casos han llegado a las manos. Ciudadanos convocó esta manifestación en el lugar donde fue agredida una mujer que retiraba esos símbolos de la vía pública, pero en la concentración también se produjeron incidentes. Un cámara de televisión fue agredido por un grupo de personas. Mañana volveremos a tener un día típico de verano. El sol será el gran protagonista en la mayor parte de la comunidad. Por la tarde en el sur se formarán nubes de evolución que no dejarán lluvia. Seguiremos con calor intenso. Las máximas marcarán entre los 30 y los 33 grados. Una familia de Santovenia de Pisuerga, en Valladolid, ha vivido durante tres meses con el cadáver de un perro en la cocina. La Fiscalía de Menores está investigando en qué condiciones se encontraba la niña de seis años que residía junto a sus padres en ese domicilio. Los hechos se remontan al mes de febrero de este mismo año cuando la familia acude a la protectora de Faniva con la intención de adoptar a un perro. Todo está perfecto, una familia, el trabajador, ella ama de casa con una niña pequeña, todo está perfecto. La voz de alarma la da una familia del pueblo que había adoptado a otra mascota, la misma protectora. Hace dos, tres meses que dejaron de verle, a la familia sí, pero siempre sin el perro después de intentar contactar por teléfono con la familia en varias ocasiones sin éxito responsables de la protectora deciden presentarse en el pueblo en busca de respuestas abrió la puerta y lo primero que vi fue la puerta de la cocina cerrada con precinto de este de embalar cajas y cuando abrí la puerta me encontré el cadáver del perro tapado con unos edredones el tiempo que el perro estuvo muerto eh, cocinaban en, en el salón en un microondas la Guardia Civil, que se personó en el lugar de los hechos tras la denuncia de Defaniva, ha abierto diligencias y la Gerencia Territorial de la Junta de Castilla y León investiga la situación de la menor en coordinación con la Fiscalía de Menores y con los servicios sociales de la Diputación de Valladolid. En función de esa investigación se adoptarán las medidas que los profesionales consideren más adecuadas para la niña. A varios vecinos del pueblo la noticia no les ha sorprendido y aseguran que los padres de la niña mostraban comportamientos extraños, aunque no han querido especificar en qué podrían consistir. Nuevo accidente de tráfico mortal ha sido en la provincia de Burgos a la altura de Zuñeda en dirección Vitoria. Se produjo minutos antes de las 10 de la mañana cuando el vehículo se salió de la vía dando varias vueltas de campana. En el accidente también resultaron heridas cuatro personas, dos de ellas menores de edad. En 24 horas tres personas han perdido la vida en las carreteras de Castilla y León. También hoy en torno a la una del mediodía se ha producido un incendio que no ha causado heridos, pero que ha dejado una densa nube de humo negro en la localidad vallesoletana de Peñafiel. Ha sido en la empresa CECOGA, dedicada a la venta de productos que mejoran el rendimiento del campo para agricultores y ganaderos. Se desconoce el motivo que ha originado el incendio en esa nave de Peñafiel. Nuevo impulso a la conciliación de la vida familiar y laboral. La Junta de Castilla y León ha aprobado un proyecto de ley en el que también se han establecido medidas para la lucha contra la brecha salarial de género. El presupuesto es de 121 millones y medio de euros al año y tendrá especial incidencia en el medio rural. Las medidas para favorecer la conciliación pasan por deducciones fiscales, subvenciones para compensar las excedencias y las reducciones de jornada, mejoras en madrugadores y tardes en el cole y otras medidas que afectarán a los funcionarios. La equiparación progresiva de los permisos de, de paternidad de los empleados públicos a los maternales. También se compensarán los gastos de la educación infantil. Para hacer frente a los costes de, de, de tener que. que... Llevar a los menores a centros de carácter privado. El anteproyecto de ley prevé que la puesta en marcha de las 86 medidas tenga un coste de 121 millones de euros. Una vez pase su trámite parlamentario, se establecerán los criterios exactos para el acceso a las deducciones y las ayudas, aunque ya se marcan las líneas generales. Habrá un acceso prioritario para las familias numerosas, monoparentales, especialmente aquellas con menores recursos víctimas de violencia de género y las que residan en el medio rural. Afectarán tanto al ámbito público como al privado. De hecho, la Administración aplicará criterios sociales en la contratación, como por ejemplo mejorar la valoración de empresas con un 50% de mujeres en su plantilla y favorecerá la transparencia y que la negociación colectiva tenga en cuenta la brecha salarial. Se trata de la primera ley de estas características de todo el país y desde la Junta esperan que sirva de referente para una futura estrategia nacional. El patrimonio cultural es una de las señas de identidad de Castilla y León y ahora la Junta va a reforzar el protagonismo de la participación social en la conservación y gestión de los bienes. El llamado 1% cultural pasa al 1,5%. También se contempla la creación de un centro de investigación e innovación en este ámbito. Queremos darle a la ley una consideración abierta a la sociedad. Eh, venimos a recoger en la ley algo que ya es una realidad en Castilla y León, que es la participación social, la participación de las distintas administraciones públicas y también de las entidades privadas y de distintos colectivos sociales. El cierre de Vestas también ha estado presente en el Consejo de Gobierno de este jueves. Hemos conocido la carta que han remitido conjuntamente el presidente de la Junta y la ministra de Industria al presidente del Consejo de Administración de la multinacional danesa. En ella piden una reunión al más alto nivel, ofreciendo alternativas a la drástica situación actual. La compañía recibió 13 millones de euros de fondos europeos y ahora quiere llevarse la planta del viejo continente. Si las máquinas ahora mismo están preparadas para una cosa y se van a poner máquinas en otro país para otra, que se pongan en Castilla y León que ya están los trabajadores y ya han recibido las ayudas. Si lo que hace falta es adaptarse al nuevo tipo de producción que se demanda, en España hay necesidad eh, de, de adecuarse. El portavoz de Ciudadanos en Castilla y León también se ha referido a este asunto. Luis Fuentes culpa a Juan Vicente Herrera de ser el responsable y tacha su forma de gobernar como complaciente y adormecida. Fuentes ha anunciado que preguntará en las Cortes qué se ha hecho para tratar de evitar el cierre es el fracaso de unas políticas de empleo del, del Partido Popular, del gobierno de Juan Vicente Herrera, que eh, después de dar un montón de, de millones de subvenciones no han tenido la capacidad para convencer, de darle la oportunidad a las empresas de que se queden en Cardilla de León. Luis Tudanca, el secretario general del PSOE de Castilla y León, ha comenzado ya su serie de visitas oficiales a las comunidades gobernadas por presidentes socialistas. Su primera parada ha sido Extremadura, donde hoy Rubén Hernández ha participado en la inauguración del curso político de esa región. En este acto, Antonio, aquí en Mérida, Luis Tudanca, ha mantenido un primer contacto con el presidente de Extremadura, aunque será mañana de forma oficial, cuando se reúnan el Secretario Regional del PSOE de Castilla y León y Guillermo Fernández Vara. Será un encuentro de trabajo también de sus equipos que llega después de que hoy Luis Tudanca haya podido hablar con el ministro de Agricultura, con Luis Planas, a quien le ha recordado la preocupación que existe en Castilla y León por ese posible recorte de fondos que planea sobre la próxima PAC. No hay fisuras. La posición de Castilla y León de cara a la negociación de la política agraria común sigue siendo la misma. Es un tema de comunidad, hay unidad y así se lo ha recordado el líder regional del PSOE al ministro de Agricultura. Una posición que es acordada, que es pactada, que ha sido defendida por todos los grupos políticos y por la Junta de Castilla y León, que vamos a seguir manteniendo. Se lo ha dicho aquí, en Mérida, en la apertura del curso del PSOE extremeño donde el ministro ha hablado así de la PAC. Este ministro va a intentar... Y va a defender los intereses de España para que tengamos un resultado financiero de la política agrícola común que sea cuanto menos el que tenemos en este momento. En este acto, el secretario regional socialista también se ha referido a la política nacional, con críticas tanto a Pablo Casado como a Albert Rivera por su labor desde la oposición. Intentando alimentar los peores sentimientos de los españoles para buscar un puñado de votos. Luis Tudanca ha visitado también la Asamblea de Extremadura. Con su presidenta han hablado de turismo y del ejemplo que en promoción de eventos representa para Castilla y León la comunidad extremeña. 200 ganaderos se han manifestado en Valladolid para denunciar el bajo precio que reciben por la leche de oveja. Denuncian que pierden dinero y cobran un 40% menos que hace tres años. Han pedido a la Junta que medie para conseguir un precio que cubra los costes. Los ganaderos de ovino de leche arrastran el problema desde hace tres años. Estamos produciendo por debajo de, de coste. Se plantan para pedir un precio justo porque las cuentas no salen y ni siquiera cubren los costes de producción. Vas cobrando y para pagar las deudas. El precio de la leche de oveja es un 40% menor que hace tres años. En 2014 y 2015 cobramos la leche a euro, a euro 5, muchas explotaciones. Ahora mismo la estamos cobrando a 65 céntimos. Con este presente ven claro el futuro. Este ritmo pues no, no se puede aguantar sinceramente. León produce el 60% de la leche de ovino de España. Hay 2.200 explotaciones. La culpable es la industria de esta comunidad que nos tiene como esclavos al sector ganadero mientras ellos se hacen ricos porque están acompadrados con la distribución. Apenas 200 de toda la comunidad se han concentrado en Valladolid para dejar un recado a la consejera de Agricultura. Un gran acuerdo a lo largo de toda la cadena de valor, distribución, industria y ganaderos para dar una viabilidad al sector. Eso es lo que le pedimos a la consejera, un papel de arbitraje. En lo que va de año, 125 ganaderos han cerrado sus explotaciones. Dani Franco recoge las primeras peras conferencia del Bierzo de la campaña. Lo hace en una finca con árboles que tienen 42 años de vida. Los primeros ejemplares que llegaron por equivocación a la comarca, bajo la denominación de Mantecosa Precos Moratini y que resultaron ser pera conferencia que con el paso del tiempo consiguió el sello de calidad. Estamos con una media media campaña y a veces una media campaña es una buena campaña. Dos años horribles, de pérdidas eh, del 100% de producción. estamos Por lo menos este año tenemos que coger algo bueno y, y con muchas esperanzas en esta campaña. Los fruticultores disponen de un producto de calidad que se recoge tres días antes de la previsión inicial. El punto de madurez de azúcar y de dureza está óptimo para la recolección. Las parcelas presentan una producción media, eso sí, irregular. Sí, dentro de la misma plantación puedes encontrarte zonas de la, de la explotación que son zonas que tienen la producción normal y otras pues que tienen un poquito eh, de menos producción. Pensamos que ha achacado un poquito al, a la helada del año pasado. Los fruticultores están esperanzados en defender un precio razonable al tener en cuenta la ausencia de este producto en el mercado después de dos cosechas consecutivas fallidas. Entre septiembre y octubre se van a firmar seis convenios con seis comunidades de regantes para modernizar el regadío, el de Páramo y Páramo Bajo en León el de Pollos y el de Vegas de Castronuño en Valladolid, el canal de Pisuerga en Palencia y el de Zorita en Salamanca. Lo han anunciado esta mañana el presidente de Seyasa y la delegada del Gobierno. En total serán 80 millones de euros para mejorar la gestión del agua en 12.000 hectáreas que afectarán a casi 3.000 agricultores. Que la modernización del regadío es una pieza clave en Castilla y León, es una pieza clave para luchar contra la despoblación, porque los territorios donde se produce la modernización del regadío tienen más capacidad para generar empleo, para generar valor añadido. Los Reyes inaugurarán el próximo miércoles la Feria Agropecuaria de Salamanca, una cita que este año contará con 521 expositores de 35 provincias del país, también con representantes de Francia y Portugal. No faltarán las jornadas profesionales y el cuarto encuentro internacional del sector agroalimentario. Se apostará por la modernización del sector primario aprovechando la celebración del trigésimo aniversario de su exposición internacional de ganado puro. Habrá instalación de pantallas gigantes en las dos pistas y podremos ver retransmitido en directo y online. Stream, eh, vía streaming por el canal Youtube de la Feria en todo el mundo como decía, los concursos nacionales de las razas limusín, charolesa y blonda Ya no queda nada para que desaparezca el peaje de la AP1. Será en el mes de noviembre. El Gobierno va a optar por un sistema de conservación integral para el mantenimiento de la autopista. El ministro de Fomento ha desvelado en el Congreso los costes que va a generar, un gasto que deberá asumir el Estado y que superará los 7 millones de euros en 2019. La eliminación de las barreras de la AP1 supondrá un importante ahorro para los usuarios, pero un gran desembolso con cargo a los presupuestos generales del Estado. El gasto para el año 2019, incluida la demolición de las playas de peaje, será de más de 7 millones de euros y en 2020 y 2021 de 5,8. Para la próxima semana está prevista una reunión entre miembros del Ministerio y de la Junta para tratar los detalles del final de este peaje de la AP1. También durante durante su comparecencia, el ministro Ábalos ha querido recordar que cada vez es más caro mantener en buen estado las vías, las carreteras, mantener su seguridad, por lo que deberíamos de abrir un periodo de reflexión sobre la financiación que queremos para poder mantenerlas. Ha crecido la red viaria y, en proporción, ha bajado la partida de conservación. Entonces, no sé si estamos invirtiendo correctamente. Pero esta reflexión nos la tenemos que hacer porque gratis no hay nada. Todo cuesta. Y la seguridad cuesta, y por lo tanto este, eh, yo no quiero decir nada, pero lo dejo aquí como una invitación. Por la mañana comparecía en el Congreso la ministra de Hacienda para hablar de los nombramientos en las empresas públicas. Allí anunció cómo va a compensar los 2.500 millones que no recibirán por el IVA de diciembre de 2017. Dará un préstamo sin intereses. Y vamos a arbitrar un procedimiento en la ley de presupuesto que permita. Que las comunidades autónomas puedan contar con esos recursos el año que viene. Porque ¿sabe usted lo que ocurre? Que aunque yo cambie el sistema de pago del IVA, solamente tendría efecto dos años más tarde, en el 21. Montero también ha confirmado que negocia con Podemos un incremento del IRPF para las rentas más altas. La ministra habla de las superiores a 150.000 euros anuales frente a los 60.000 que reclama la formación morada. Esto no ha gustado a los catalanes del PDCAT, que ya han avisado que su voto es necesario. El ministerio no interlocuta con nosotros y por tanto cuando tenga alguna propuesta concreta supongo que la planteará si pretende eh, obtener la mayoría parlamentaria que se, le, se nos antoja que es, eh, es complicada. Seguimos en el Congreso porque ha sido un día de actividad intensa. La ministra de Trabajo ha acudido a explicar la política de inmigración del Gobierno, pero se ha encontrado con tener que dar explicaciones por la creación de un sindicato de trabajadoras sexuales. Magdalena Valerio se ha sorprendido y ha anunciado que se impugnará. Es decir, me han colado un gol por la escuadra. Y eso, cuando uno está en política e intenta ser responsable con lo que tiene entre manos, es muy duro. La persona que lleve esto en el Ministerio me tendrá que explicar por qué no se me hizo saber que este expediente estaba en tramitación. La ministra Carmen Calvo ha comparecido también en el Congreso para explicar las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Entre las más destacadas está la devolución de las competencias a los ayuntamientos para que puedan contratar a personal especializado que pueda atender a las víctimas. Lo hacen porque creen que en poblaciones pequeñas es más fácil acudir a los consistorios que cursar denuncias. Siempre hemos pensado que los ayuntamientos se pueden convertir en lugares de asilaje para estas situaciones y por eso el incremento de los fondos del pacto irá destinado justamente a que los ayuntamientos una vez devueltas una parte importante de las políticas de igualdad y de prevención, puedan disponer también de recursos. Los lazos amarillos siguen siendo motivo de discordia en Cataluña. En la concentración que convocó ayer Ciudadanos para protestar por la agresión que sufrió una mujer que retiraba estos símbolos, se vivieron nuevos episodios de violencia. Un cámara de televisión fue agredido por un grupo de manifestantes. Lo que iba a ser una concentración pacífica contra la violencia terminó así. En otra pelea más, otro capítulo negro por el color amarillo. 600 personas acudían convocadas por ciudadanos a esta manifestación en protesta a la agresión del pasado fin de semana a una mujer por retirar símbolos independentistas. Protesta pacífica hasta que una mujer puso en la diana a este cámara de Telemadrid diciendo que era de TV3 y que la había agredido. ¡No me pegues! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Es de TV3! ¡Me está amenazando! Un acto que hoy mismo Ciudadanos ha condenado. Lo que pasó en, ese, en esta agresión pues es lo contrario de lo que las centenares de personas que estábamos allí pedíamos. Uh, hay que exigir. A ciudadanos que respete la libertad de expresión, hay que exigir a ciudadanos que no fomente el enfrentamiento. No solo ciudadanos pide un espacio público sin símbolos, también los populares. ¿A qué espera el Gobierno de España a poner orden en Cataluña? ¿A qué espera el Ministerio del Interior, de Justicia, el presidente del Gobierno a poner freno? a la crispación social que está viendo en Cataluña. La ya conocida como guerra del lazo augura una diada más dividida que nunca. El presidente del gobierno continúa con su periplo americano. Pedro Sánchez ha sido recibido con honores militares en la casa de Nariño, la sede del ejecutivo colombiano. Allá ha mantenido un encuentro con el presidente del país, con Iván Duque. Sobre la mesa han puesto mejoras en la cooperación, la economía o el comercio. También ha tratado la crisis migratoria que vive Colombia por la llegada masiva de inmigrantes venezolanos. Lo que se necesita es una respuesta regional. Se necesita del concurso también, a mi juicio, de Naciones Unidas, de organismos multilaterales, de la comunidad internacional. Y, desde luego, España no va a ser ajena a ello. España va a apoyar el cualquiera, cualquier solución que se dé en el ámbito regional a esta crisis migratoria. La... Las camareras de piso van a ver en los próximos meses reconocidas sus enfermedades profesionales. Dolencias como el túnel carpiano serán incluidas por las mutuas como enfermedades propias del colectivo. Para ello, el Gobierno se ha comprometido a realizar las modificaciones legales necesarias con la mayor brevedad. Recordemos que muchas de estas trabajadoras no cobran más de 800 euros por limpiar 400 habitaciones al mes. Va a salir de forma inmediata eh, una instrucción. Eh, para que las mutuas eh, puedan reconocer como enfermedad profesional estas, dado que, como decía, las camareras de piso no las tenían reconocidas. Por tanto, para comisiones obreras es un gran avance el que se ha producido hoy. Quedan 10 días para que arranque el curso escolar. Hoy el Partido Socialista ha denunciado que lo va a hacer con menos profesores. El PSOE asegura que el 22% de las plazas de interinos no se han cubierto. Dicen que la convocatoria de oposiciones ha sido un caos. En algún caso ha sido sorprendente. Poco más del 5% de los candidatos a ser profesor de matemáticas aprobó el primer ejercicio. Cada cual que saque sus conclusiones. Se abona la idea de que es más barato mantener un porcentaje importante de interinos en el sistema que que sean todos profesionales fijos. Es evidente. Las críticas de una procuradora de Podemos a un libro sobre economía utilizado en los colegios de la comunidad lo ha convertido en un éxito de ventas. Lorena González, portavoz de educación de la formación en las Cortes, publicó un vídeo en Facebook asegurando que la obra adoctrinaba a los niños en una economía sin valores. Su autora, la leonesa María Jesús Soto, huye de la polémica y agradece la difusión, que la ha convertido en número uno en ventas en Amazon. La sede de la fundación que preside la economista leonesa María Jesús Soto ha visto entrar y salir en las últimas horas cientos de ejemplares de mi primer libro de Economía, Ahorro e Inversión. Tiene ya seis años, pero se ha puesto de moda por el vídeo de la procuradora en Cortes de Podemos, Lorena González, acusándola de adoctrinar a los niños. Enseña, dice, a buscar un colegio privado o especular con el trigo. La producción de trigo podría ser escasa, compraré activos que representen el precio del trigo y cuando el precio haya subido, los venderé y ganaré mi beneficio. Escribe cuál es el origen del dinero, describe cómo funciona el mercado de capitales. Es que funciona así, no podemos contarlo de otra manera. Es descriptivo de cómo son las cosas, para que luego cada uno pues, aprenda y decida. La autora asegura que no quiere entrar en polémica, solo divulgar, sin ánimo de lucro, conceptos básicos sobre economía. De ahí el acuerdo con la Consejería de Educación para distribuirlo en los colegios como material complementario. Y de ahí parte la crítica de Lorena González. El efecto ha sido disparar sus ventas hasta situar al libro como el más vendido en Amazon y los pedidos no cesan. Estoy muy contenta de ver una sociedad madura eh, que, 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 no, que no quiere críticas eh, gratuitas, sino que, que, que busca que se respete el trabajo, la buena intención, las cosas bien hechas. Soto asegura que lo importante es crear cultura económica para no caer en los mismos errores de la crisis y para ello toda publicidad es buena. El Hospital Valdubrón de Barcelona ha puesto en marcha un nuevo protocolo para la detección precoz de la hepatitis C. El objetivo es simplificar el proceso de diagnóstico. De este modo se ahorran las visitas al centro de salud y puede conocerse cuanto antes el resultado de la prueba. Esto acelera que el tratamiento llegue a tiempo. Hasta ahora el proceso para detectar la hepatitis C era largo. Se le solicitaba una determinación de anticuerpos, como cualquier otra patología infecciosa. Se le hacía. Y si el resultado era positivo, el médico recibía este resultado y entonces decidía de nuevo citar al paciente para una nueva extracción de sangre para pedir en este caso la carga viral, o sea, saber si el virus estaba realmente antiguo. Por eso el Hospital Barcelones Valdebrón ha puesto en marcha un nuevo protocolo que elimina estas etapas si garantizábamos que en la primera extracción de sangre que ya disponíamos de ella, podíamos hacer las dos determinaciones simultáneamente, que es un poco lo que hemos hecho. En sus cinco meses de funcionamiento, esta máquina ya ha analizado 400 muestras. Sin intervención sería menos de la mitad, eso para empezar. De esas 400 personas, la mitad, 190-50%, tenían actividad viral, o sea, tenían ya la infección, y de ellas la mayoría tenían ya lesión hepática. Con este avance han logrado acelerar el diagnóstico y por lo tanto también el tratamiento. Se ha curado en semanas el 95% de los casos con pastillas antivirales. Se calcula que el 60% de la población infectada desconoce que tiene el virus. La villa de Cuellar en Segovia ha cerrado hoy con nota su ciclo de encierros. Son imágenes del quinto y último en un nuevo recorrido sin incidentes a gran velocidad y con los astados dando mucho juego en las calles. Los corredores han disfrutado menos que en la jornada de ayer al estar la manada agrupada casi en su totalidad. Lo positivo es que no se han registrado heridos por hasta de toro durante todo el ciclo. Y hace unos minutos abría sus puertas la Molinera en Valladolid. Ese edificio fue un hotel de lujo que quedó abandonado y desde hace unos meses un grupo de activistas lo ha ocupado para convertirlo en un centro cultural y social. Buenas tardes. ¿Qué tipo de propuestas van a desarrollar? ¿Qué tal? Buenas tardes. Va a ser un centro social y cultural para los vecinos de los barrios de Valladolid. Ahora mismo hemos visto a personas recitando poesía, charlando, tocando música en directo. Para la próxima semana tienen organizados desde talleres de caligrafía o de teatro de sombras a torneos de fútbol y de ajedrez. La Molinera, el proyecto de La Molinera se inauguraba hace poco más de una hora con una cadena humana a ritmo de dulzaina. Este, este proyecto lo gestionan una treintena de ocupas activistas. Dicen que su objetivo es devolver la vida cultural, social y política a un edificio histórico de Valladolid que en su día fue declarado bien de interés cultural. El ayuntamiento asegura que de momento, mientras no haya incidencias, no va a intervenir. Este edificio es una historia de la especulación y del mafioseo de vender unas empresas por otras y hacer lo que queramos con los terrenos que pertenecen a todo el pueblo y lo que queremos es un poco recordar eso ¿no? que los barrios no se venden y que pertenecen a los vecinos y vecinas de los mismos lo que buscamos es que sea un espacio intergeneracional crear redes con, con los barrios con los tres barrios que nos rodean y sí que lo que lo creemos que lo vamos a conseguir lo que lo hemos conseguido desde un cuentos para los niños más pequeños hasta eh, pues ya teatralizada que por ejemplo ejemplo, el que la persona que se encarga de esa actividad está jubilado. El Museo del Bierzo, antigua cárcel franquista, fue el lugar elegido por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica para celebrar el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. España es, después de Camboya, el segundo país con más desaparecidos, con 114.000 personas en paradero desconocido reivindican que sea el Estado el que asuma su búsqueda y que se implique con las víctimas del franquismo más allá de la exhumación de los restos del dictador del Valle de los Caídos. Y puedes disponer de toda mi ropa. Franco se sabe dónde está, es verdad que hay que sacarlo. Es, un, es algo muy simbólico darle una orden al dictador, sacarlo de ese mausoleo que estamos pagando todos, que están pagando los hijos e hijas de esas víctimas con sus impuestos, pero también urge buscar a los hijos e hijas de nonagenarios que lo están reclamando cada día. Por eso desde la asociación pedimos que se haga una, una agenda urgente de, de búsqueda de desaparecidos a través de un plan nacional. El análisis de agua de la cripta de la catedral en Palencia ha dado como resultado que no es apta para el consumo, lo que ocurría ya hace dos años en las fiestas de la capital palentina. Por lo visto, las filtraciones han provocado que haya un alto índice de bacterias. Para cumplir con la tradición de beber el agua, considerada milagrosa el día 2 de septiembre, patrón de la ciudad, la diócesis usará agua de la red de abastecimiento público que se bendecirá para ese fin. La música negra fue protagonista ayer, precisamente en las fiestas de Palencia, de la mano de Martha Hyde and the Soul Cookers. La que fuese durante décadas corista principal de James Brown, dio el pistoletazo de salida al ciclo Palencia en negro. Con música les dejamos. Adiós. ¡Oh! Martha High llenó de soul la capital palentina con la cuarta edición del Palencia en Negro. Sí, creo que es mi primera vez en Palencia. He estado viniendo a España mientras lo hacía James Brown. Si empezó en los 70, fue entonces cuando yo comencé a venir por aquí. Ha sido toda una vida dedicada a la música de la mano de los mejores. Bueno, he trabajado con el señor Brown durante 37 años y después unos 16 con Maceo Parker. He aprendido mucho sobre lo que concierne a este negocio. Se empapó de su música y de su buen hacer sobre el escenario para comenzar su carrera en solitario a finales de los 70, en plena época disco. Aunque en cuatro décadas, su sonido ha evolucionado y se ha enriquecido. Hacemos un poco de jazz, un poco de soul, un poco de funk. Tomo elementos de cada género porque adoro la música. Este ha sido el pistoletazo de salida de la cuarta edición del Festival Palencia en Negro. Las fiestas populares, por decirlo de alguna manera, no solo tienen que tener música popular o, bueno, pues música mayoritaria, sino que también tienen que buscar un hueco para, para diferentes estilos. Un festival que crece cada año en calidad, cantidad y público asistente, demostrando que la buena música no pasa de moda.